soy Dan Love. Bueno, como ustedes saben, seguimos por acá en Dallas y me recomendaron venir a una tienda que se llama Ross Dress for Less y vamos a comparar los precios de aquí en USA contra México, así que vamos a ver qué tal. Buscando estos tenis Tommy que en la website en México están básicamente en $1,800 y aquí en USA están prácticamente en $26. Entonces vamos a hacer la conversión. Vean, efectivamente te sale mucho más barato, $546. Están súper bonitos y súper buen precio, así que yo sí me los llevaría. Ahora decidí comparar precios de backpacks y encontré esta de Steve Madden, que en la website de México es del mismo tamaño, solo cambia el diseño. En México está en $1,600 y aquí está en $25, así que vamos a hacer la conversión. $525 para ese tamaño y la marca me agrada bastante. Sigo buscando qué más les puedo enseñar para comparar, pero este backpack, por ejemplo, fue una muy buena diferencia, ya que te ahorras $1,000, que nada mal. Pues sigo aquí en la tienda buscando opciones, pero hay dos momentos donde la gente llega, se te amontona y literalmente te quiere quitar lo de al lado por los precios que les digo. Pero ojo, esta es una excepción. Esta bolsa está en $89 y en México está en $1,200. Que si hacemos la conversión nos sale mucho más cara en Estados Unidos, $1,079. Entonces otro tip es que hagan bien las comparaciones o fíjense lo que se van a llevar. Adidas, que están super cool, y en México están en $1,550 y aquí en USA están en básicamente $40. Entonces vamos a hacer la conversión. $840 para hacer Adidas, la verdad es un muy buen precio y se ven super comfy, así que check. Decidí venir a una sección de cuidado para el cabello. Este acondicionador y este shampoo yo ya los he utilizado y bastante bien. Este shampoo está en México en $182. Aquí está en $5. Que si hacemos la conversión nos va a estar saliendo en $105 el shampoo. Y el acondicionador en México está en $300. Y acá está en lo mismo, $5. Lo mismo, si hacemos la conversión, nos va a salir en $105. Así que bastante bien. Llegué a la sección de organizadores de maquillaje y vean, encontré todos estos. Primero vamos a comparar este rosita súper bonito que tiene brillitos. En México está en $600 y aquí está en $9. Entonces vamos a hacer la conversión. $9 por 21, $190. Nada mal, ¿eh? Ok, encontré este otro que me gustó bastante. La forma cambia, el acrílico de verdad se ve muy resistente y está en $8 y en la página está en $409. Si hacemos la conversión sale en $170, nada mal. O sea, te sobra dinero para poderte comprar maquillaje y ponérselo. Y también encontré estos dos que me gustaron, solo que no encontré, o sea, el modelo en la página para hacer la comparación. Pero este está muy cool porque le puedes poner, o sea, anillos, aretes, collares adentro, acá tu maquillaje. Yo sí me consideraría. Del make-up me gustó bastante que hay mucha variedad y todos a súper buen precio. Primero están estas brochas de make-up. Primero están estas brochas que están en $100 y aquí están en $10. Entonces tenemos la conversión de 10 por 21, nos va a dar $210. $210. Bien matemática, le sale $210. Te sale más caro aquí que en México. Vamos a comparar perfumes. Primero está este de Ariana Grande, que vean, está súper bonito y está en $20 en la página web. Recuerden que la página web, o sea, es de México, todo lo que yo les he enseñado, todos los productos de estas páginas de México, está en $1,267 y se ve muy bonito, vean. Y también yo he visto que varias amigas mías lo han utilizado, entonces pongo está bueno. Si tú ya lo usaste, comenta del 1 al 10 qué tal te pareció. Pero en la
conversión nos va a dar 420 pesos. O sea, yo siento que para ser una persona tan famosa que saque su merch, 420 pesos. O sea, de precio no está nada mal. Oigan, pues ya me gustó la idea de estar comparando perfumes. Y vamos a hacer este primero. Este se llama Dreams y es de Mariah Carey. Yo nunca lo había visto ni había escuchado hablar de él, pero lo busqué en la página web y me gustó bastante. Una, por el color y la botella. Está en 991 pesos y aquí está en 15 dólares. El ruido está cañón, pero de modo que caiga todo. Pero si hacemos la comparación, nos sale en 315 pesos. Así que vamos a hacer el último, que es este de acá. Este se llama Fancy y es de Jessica Simpson, pero no crean que es de los Simpsons, la caricatura que todo el mundo conoce. Pero lo mismo, nunca lo había visto ni había escuchado hablar de él. En la página web está en 800 pesos y aquí está en 20 dólares. So, si hacemos la conversión, 20 por 21 nos da 420 pesos. Está más caro que este, pero pues bastante bien. Y ya por último vamos a comparar esta paleta de Paris Hilton, que trae bronzer, blush y highlight. Y vean, aparte está súper bonita. Aquí está en 6 dólares y en la website de México está en 900 pesos. So, si hacemos la conversión, nos va a dar 126 pesos. Nada mal. Espero les haya gustado mucho, les haya servido. No olviden suscribirse, darle like, comentar qué les parecieron los precios y qué se llevarían de lo que les enseñé. Los quiero. Bye.